la bienvenida esta mañana al padre Manuel Lizárraga. Él es vicario pastoral en Hermosillo. Muy buenos días, padre, ¿cómo está? Muy buenos días, Karen, aquí escuchando tu programa, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Queremos platicar con usted sobre las actividades que tiene programadas para esta Semana Santa. Sí, claro que sí, Karen. Mira, primeramente conviene recordar pues que la Semana Santa es para las personas de fe, para nosotros los católicos, pues le llaman la Semana Mayor, esto es, la semana más importante. Expresa más que nada el inicio de lo que fue el cristianismo hace más de 2000 años, ¿sí? Conmemoramos, celebramos pues las distintas etapas de la última semana en vida como humano que estuvo el Señor Jesús, desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta el camino por el Via Crucis, su muerte y más adelante su gloriosa resurrección. Así es, padre. Y como te darás cuenta, en la mayoría, creo que en todos los templos católicos, celebramos distintos momentos de esta semana. Desde el domingo pasado que celebramos la entrada triunfal a Jerusalén con el Domingo de Ramos, hasta el próximo domingo, donde celebramos la resurrección del Señor Jesús. El día de hoy, para nosotros los católicos, tiene un sentido especial. Celebramos el momento en el que el Señor Jesús instauró, le decimos, inició lo que serían las misas, la celebración de la cena del Señor con un rito muy especial, el lavatorio de los pies, expresando cómo pues todas las personas de fe pues hemos venido al mundo a servir, a dar la vida por las demás personas. Más adelante, este mismo jueves, pues tenemos todo un momento largo hasta la medianoche en algunos lugares con la adoración eucarística. Pasando al Viernes Santo, el día de mañana, donde es un día muy intenso, porque tenemos especialmente pues el Via Crucis y otros momentos especiales, por decir algo. En la Catedral Metropolitana de Hermosillo, pues tendremos el Via Crucis a las 10 de la mañana. Un Via Crucis que ordinariamente lo realizábamos en el Cerro de la Campana. Así es. Todavía por cuestiones de pandemia no hemos podido volver a retomar esa hermosa tradición, pero por lo pronto se hace en catedral, ahí en sus instalaciones. Para pasar a la misma catedral a las 12 mediodías, a una bonita meditación de las siete palabras se les llama. A las 3 de la tarde, ordinariamente, en catedral y en la mayoría de los templos, tenemos la celebración de la pasión del Señor. O sea, celebrar litúrgicamente que Jesucristo muere por nosotros, quiere dar la vida, se entrega por nosotros para que su Padre Dios, más adelante, sorpresivamente, lo resucite. Y el mismo viernes en la noche tenemos el Rosario del Pésame, acompañando a la Virgen María en la gran mayoría de los templos. El día sábado es un día, ordinariamente, se le llama tradicionalmente de luto. Es el único día en toda la tradición católica que no tenemos propiamente Eucaristía, aunque el viernes anterior tampoco la tuvimos, para prepararnos a celebrar la resurrección del Señor Jesús. En catedral es a las 8 de la noche. Tenemos también otros lugares como pues en la Capilla del Carmen es a las 8 de la noche, la solemne vigilia pascual. En otros lugares, digamos como Fátima,
pues tenemos también el Sábado Santo a las 7 de la tarde. Ordinariamente de 7, 8, 9, incluso en algunos lugares a las 10 de la noche, celebramos la fiesta de la fiesta, se le llama. Podemos decir con toda claridad que la celebración fundamental, básica de los católicos, pues es precisamente esta vigilia pascual. Pasando más adelante el domingo, pues a celebrar la Pascua de Resurrección. En catedral ordinariamente tenemos las misas a las 10 de la mañana, a las 12, a la 1 y media, a las 5 de la tarde, a las 6 y media y a las 8 de la noche. En nuestra, digamos, en otros lugares como en Fátima, pues tenemos ordinariamente la misa a las 12 mediodía y a las 7 de la tarde especialmente. En Nuestra Señora del Carmen, pues tenemos el Domingo de Resurrección, pues desde las 8 de la mañana, a las 11, a la 1, a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde. En la mayoría, por no decir en todos los templos, tenemos especialmente celebraciones del Domingo de Resurrección. Karen, pues esa sería una reseña de lo que pasará durante estos días, la Semana Mayor central en las personas de fe, en nosotros los católicos. Padre, si alguien quiere consultar estos horarios, ¿hay alguna página donde los pueda hacer? Sí, mira, ordinariamente cada parroquia tiene su página, en catedral tienen su página, la Capilla del Carmen tiene su página también, Nuestra Señora de Fátima, la Parroquia del Espíritu Santo, la Parroquia de Santa Elena, o comúnmente cada parroquia pueden buscar con el nombre del lugar a donde deseen asistir. Muy bien, le agradecemos mucho, padre, que nos haya tomado esta llamada. Es el padre Manuel Izárraga, vicario de pastoral en Hermosillo. Buen día, Karen. Igualmente, que tenga un excelente día.